tell us what you think, who is next. Well, I'm just taking it one step at a time. I'll fight anybody, you know what I mean? I don't discriminate from anybody. I'm the best fighter in the world, and there's no man that all can right. beat me. Does this mean that Holyfield is or is not your next opponent? Well, he's in my future, but I don't think he's in my immediate future. But come on, Holyfield, don't matter, that's kid's play. 9 de noviembre de 1996, el campeón de peso superpesado de la AMB, Mike Tyson, de 30 años, defiende por primera vez su título contra el ex campeón mundial de 34 años, Evander Holyfield. Inicialmente, se suponía que esta pelea tendría lugar 6 años antes, en junio de 1990, pero 4 meses antes de esa pelea, Tyson perdió inesperadamente por knockout ante James Buster Douglas. Luego se fijó una nueva fecha para el 8 de noviembre de 1991, pero Tyson se rompió una costilla, por lo que se pospuso la pelea, y luego fue acusado de violación, y en febrero del 92 fue sentenciado a prisión. Tyson fue liberado en 1995 y en marzo de 1996 ganó el cinturón del CMB. Sin embargo, abandonó ese cinturón, eligiendo pelear contra el campeón de la AMB, Bruce Seldon, en lugar de defender obligatoriamente el del CMB contra Lennox Lewis. Tyson venció a Seldon en solo 1 minuto y 49 segundos y 2 meses después peleó contra Holyfield. Cuando se anunció esta pelea, Tyson era el favorito en 25-1. Aunque más cerca de la pelea la proporción disminuyó, aún así, Iron Mike siguió siendo un sólido favorito en 6-1. Holyfield había perdido 2 de sus últimas 4 peleas, y un año antes de una serie de 3 peleas contra Riddick Bowe, perdió por primera vez en su carrera por knockout. Holyfield era considerado un boxeador cuya carrera se desvanecía rápidamente y se suponía que la pelea contra Tyson solo aceleraría este proceso. Tyson, en 1996, no era el mismo Iron Mike, como a finales de los 80, pero aún así, el aura de Tyson jugaba un papel importante. Aunque muchos admitieron que Iron Mike estaba un poco oxidado, todavía creían que si alguien representaba una amenaza para él, ciertamente no era Holyfield. Pero a pesar de todo esto, la emoción en torno a la pelea fue colosal. El MGM Grand Arena en Las Vegas llenó la capacidad con 16.000 entradas vendidas y 14 millones de dólares. En ese momento, la pelea estableció un récord de ventas de PPV Broadcast en 1.5 millones, generando un estimado de 80 millones de dólares. Los honorarios de los boxeadores también eran enormes. Holyfield recibió 12 millones de dólares y Tyson 30 millones. En los primeros minutos de la pelea, lo inesperado se hizo evidente, y fue que Holyfield parecía físicamente más fuerte que Tyson. Estando en clinch, Holyfield derribó a Tyson sin ningún problema. Además, el aura de Tyson no tenía ningún efecto en Evander, ya que no se contenía durante sus ataques, como sucedía a menudo con los rivales de Iron Mike. Pero no fue solo Tyson quien se sorprendió. Según Holyfield, no esperaba que Tyson atacara tan a menudo con un cross de derecha. En el segundo asalto, Tyson se encontró en una situación muy inusual. Presionado involuntariamente de espaldas a las cuerdas y bajo el ataque de un oponente, falló un gancho entrante de izquierda fuerte. A partir de la ronda 3, Holyfield comenzó a usar cada vez más su ventaja en la fuerza física y comenzó a forzar literalmente a Tyson a terminar en clinch. Pero Evander tampoco dejó de esforzarse por alcanzar su objetivo. Fue en estos momentos que Tyson tuvo la oportunidad de realizar ataques precisos, pero incluso cuando tenía éxito, su poder de golpe no sorprendía a Holyfield, lo cual fue otra sorpresa, especialmente con el hecho de que Holyfield perdió un año antes por un fuerte knockout contra Riddick Bowe. En el quinto asalto, Mike Tyson mejoró notablemente.
trabajando en una variedad de formas, demostrando sus mejores cualidades, y por primera vez desde el comienzo de la pelea, podemos decir con confianza que ganó el asalto. Tyson comienza la sexta ronda agresivamente, pero Holyfield rápidamente suprime esta agresión. Un poco más tarde, en un intercambio a corta distancia, sus cabezas chocan y Tyson recibe un corte sobre su ojo izquierdo. Después de eso, la situación comenzó a calentarse y terminó con que Tyson, al encontrarse en una posición errónea, fue derribado con un golpe en el pecho. Al final de la ronda, Holyfield trató de aprovechar su éxito. El momento resultó ser uno de los más espectaculares de toda la pelea. A partir del séptimo asalto, los boxeadores pasaban cada vez más tiempo en clinch iniciados por Holyfield, pero aún habían estallidos ocasionales de actividad. En el último tercio de la pelea, Tyson se veía cansado a diferencia de su oponente y esto tuvo un impacto serio en el panorama general. En esta etapa de la pelea, estaba claro que los golpes de Holyfield eran más duros que los de Tyson. Al mismo tiempo, Holyfield recibía fácilmente los golpes más duros de Iron Mike sin problemas. Aproximadamente 20 segundos antes del final del décimo asalto, Holyfield sacude a Tyson con un golpe de derecha. Parecía que Mike se las arreglaba para evitar grandes problemas, pero deja pasar otro fuerte cross de derecha de Holyfield. Solo quedaban 10 segundos para el final de la ronda, pero para Tyson fueron 10 segundos muy largos. Mike aguantó hasta que sonó la campana, pero el curso de los acontecimientos sugería que Mike no podría llegar al final de la siguiente ronda. En el undécimo asalto, Holyfield, con confianza e incluso fácilmente, lleva la pelea a su conclusión lógica, infligiendo la segunda derrota de Tyson en su carrera, que como la primera, llegó temprana. Es difícil decir si esta victoria es la mayor hazaña de Holyfield, pero sin duda es el éxito más notable en la carrera de Evander. Pero para Mike Tyson, el resultado de esta pelea marcó el comienzo del fin. En noviembre de 1986, ganó su primer título de campeón y en noviembre de 1996, peleó por última vez en su carrera como actual campeón mundial. He's the winner by way of technical knockout in a stunning upset, the new WBA heavyweight champion of the world, Evander, the real deal, Holyfield. I went there, I fought and gave my best. I was tired and just kept fighting, and I got caught in some exchanges, and you fought a hell of a fight, and I just commend you. Thank you very much. I have the greatest respect for you. I thank Mike Tyson for giving me the opportunity to challenge him. I realized to be the heavyweight champion of the world that I'm gonna have to fight the best man, and I always prepare myself to fight the best man. Every time Mike fought, I always watched him. When Mike went away, I kind of lost the desire. I lost something when Mike was gone. 28 de junio de 1997. Revancha entre Mike Tyson y Evander Holyfield. El interés del público en la segunda pelea contra Holyfield fue mayor que en la primera. La primera pelea generó un ingreso de alrededor de 100 millones de dólares, mientras que el ingreso total de la segunda pelea se estimó en 180 millones de dólares. Esto se reflejó en las regalías. A Tyson se le garantizaron 30 millones y Holyfield, como el ganador de la primera pelea y por lo tanto el campeón reinante, recibió 35 millones.
Estas fueron las regalías más grandes en la historia del boxeo en ese momento. Antes de la segunda pelea, Tyson volvió a ser el favorito, pero solo en 2-1. Una de las razones por las que Tyson, ahora un perdedor por nocaut, todavía era considerado el favorito, se debió a la campaña de relaciones públicas del equipo de Tyson contra el referee Mitch Halpern. Halpern, quien trabajó en la primera pelea, permitió que Holyfield realizara un clinch con bastante frecuencia, mientras ignoraba sus tácticas de cabeza hacia adelante, lo que causó problemas a Tyson. Por lo tanto, cuando los representantes de Tyson descubrieron que el mismo árbitro fue asignado a la segunda pelea, forzaron a su reemplazo, indicando que después de la primera pelea, Tyson estaba convencido de que Halpern estaba predispuesto en su contra, lo que a su vez afectaría la moral de Tyson. La Comisión Atlética del Estado de Nevada se reunió con ellos a mitad del trayecto y el legendario Mills Lane fue designado para el papel de árbitro. A straight right by Mike Tyson, shrugged off by Evander Holyfield. Mike came in with the same thing, 1-2, looking to go over the jab. And a lot of movement. Al poner a Mills Lane a cargo del ring, la esperanza era que Iron Mike se sintiera más a gusto y Holyfield estaría limitado en el comportamiento que Tyson sintió que influyó en la primera pelea. De hecho, Lane rompió el primer clinch que Holyfield intentó usar y lo reprendió, lo que le permitió a Mike ser ágil y dinámico al comienzo de la pelea. Parecía que este encuentro era realmente una nueva confrontación y no simplemente una continuación de la pelea de 1996. Luego, 45 segundos antes del final de la ronda, Evander se lanzó al ataque y sacudió a Tyson. Iron Mike intentó responder, pero su agilidad inicial pareció evaporarse bajo los ataques de Holyfield. Al final de la primera ronda, fue triste ver a un Mike Tyson diferente regresar lentamente a su esquina. Al comienzo de la siguiente ronda, pareció que Mike se recompuso y comenzó la ronda con bastante rapidez. Sin embargo, hubo un serio choque de cabezas del cual Tyson recibió un corte. El punto importante fue que cuando Holyfield se lanzó al ataque, Mike, en lugar de responder, apeló al referee a riesgo de dejar pasar los golpes entrantes. Esta obsesión por el referee jugó su papel negativo. Los representantes y entrenadores convencieron a Mike de que solo el árbitro tenía la culpa de la derrota en la primera pelea, pero por alguna razón nadie prestó atención o no quiso prestar atención a las obvias brechas en su preparación física y psicológica. Comenzó la tercera ronda. Ahora, siguiendo un patrón, Tyson comienza con confianza nuevamente, y esta ronda se convirtió en una de las mejores rondas de Mike contra Holyfield, incluida su primera pelea. Pero luego vino el evento que hizo que esta confrontación fuera tan escandalosa. Holyfield cae y cuando se levanta, golpea a Tyson en la cara y Mike muerde la oreja derecha de Evander. El árbitro le dedujo 2 puntos a Tyson y Mike trató de convencerlo de que la oreja ensangrentada del oponente era el resultado de un golpe y no de un mordisco. Lane respondió que esta excusa era una tontería. Puede parecer sorprendente, pero la pelea continuó y fue la parte más espectacular de todo el enfrentamiento, pero lamentablemente fue breve, porque Tyson ya no pudo ser detenido y volvió a morder a Holyfield, esta vez en la oreja izquierda, pero con menos daño a la oreja. Mike Tyson has bitten. Now it's right clear.
Cuando ocurrió el primer mordisco, Lane consultó con el médico sobre la condición de Holyfield y si la pelea podía continuar. El médico dijo que sí y Vander dijo lo mismo. Pero durante el descanso, Lane encontró las marcas de mordeduras en su otra oreja y decidió que la pelea definitivamente no debería continuar y descalificó a Tyson. Aquí nuevamente la autoridad de Lane jugó un papel importante, ya que los representantes del equipo de Tyson habían saltado inmediatamente sobre cualquier otro referee y comenzaron a discutir. En este caso, nadie se atrevió a hacerlo, pero Mike estaba ansioso por continuar la pelea e intentó abrirse paso hasta Holyfield. Tyson no logró su objetivo, pero en ese momento nació una de las fotos más famosas de la historia del boxeo. Inmediatamente después de la pelea, Tyson declaró que su mordida se produjo en reacción a los cabezazos de Holyfield, pero dos días después, Mike apareció en televisión para disculparse. «Acababa de abrir la tapa, no sé por qué hice eso», dijo Tyson. Una disculpa no fue suficiente. Mike fue multado con $3 millones y despojado de su licencia durante 15 meses. Además del final del enfrentamiento entre Tyson y Holyfield, varias eras terminaron a la vez ese día. Si alguien tenía dudas, ahora era obvio que la era de Mike Tyson había llegado a su fin. También marcó el final de la era de Don King como el hombre más influyente en el boxeo, siendo esta pelea la última con Tyson. Después de eso, comenzó una trilogía a largo plazo entre Tyson y King, y la influencia de King comenzó a debilitarse rápidamente. La gran carrera de Mills Lane también terminó. Esta pelea fue la última mega pelea de su carrera. Después de eso, trabajó en 16 peleas más, pero ninguna de ellas pudo siquiera acercarse a la pelea entre Tyson y Holyfield. Mills, why did you stop the fight? Because of the first bite on the ear or the second? The second one. The first one was a foul. I took 2 points. The doctor said he could continue. So I let it continue. And he beat him on the other ear. I told him, I said, one more time like that, that's it. You're gone. I told him both. Knocked the rough stuff up. And he bit him again. I said, that's it. You're gone. As Holyfield leaves the ring, the condition of the ear, could he have continued, and did you disqualify him because of the foul or because he couldn't continue? Oh, no, I disqualified Tyson for the second foul. I told him, do not do that again. You do, you're gone. So he could have continued. The physical condition of Evander Holyfield was such of you that he could have continued had he not disqualified Tyson. Well, I didn't ask the doctor. I never reached that point. I wasn't going to ask the doctor. That wasn't a question. That kind of foul, I mean, you got to take a position sometime, somewhere. That was it. En 2002, Lane sufrió un derrame cerebral que lo dejó sin palabras y paralizado del lado derecho de su cuerpo. Ahora en 2021, Mills Lane tiene 83 años, vive en Reno, Nevada. En 2013, fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Tyson y Holyfield se hicieron amigos años después, dejando todos sus problemas en el pasado, y ambos boxeadores fueron incluidos en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Si te gustó el video, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos. ¡Hasta pronto!